Buenas tardes. Y bueno, esto es una continuación de la explicación que ha hecho Javier, pero ahora quizás desde otro punto de vista, que es el de cómo ejecutar una demanda ante un problema que tiene la ciudad. Yo entiendo siempre que el trabajo de los arquitectos es más un trabajo de servicio, de dar soluciones a problemas y no crear más problemas, cosa que es bastante habitual en esta profesión. Este es un trabajo en colaboración con Enrique Álvarez Sala, mi socio de toda la vida, pero ahora ya hemos emprendido caminos separados, pero quiero que figure que él es autor y coautor de este trabajo, ¿no? ¿Dónde tocó? Aquí. Hay un sonido que convendría quitar. Es que no sé por qué tiene un sonido esto. Son cosas que me meten y yo no entiendo, pero en fin, habría que quitarlo y yo creo que se toca aquí, alguien que sepa. Hay una tecla de quitar sonidos, no sé cuál es. Este, el F11, quizá. No, espera, este no, sí. Es. A ver, ahora. A ver. Bien. Vale. Bueno, primero, estas imágenes es para contar por qué tanto Enrique como yo aparecemos en este proyecto. Seguramente cuando se llega, esta historia que ha contado Javier, se llega a un acuerdo entre los intereses del Atlético de Madrid, propietario de su estadio, de la empresa Mau, la cervecera Mau, que tenía una fábrica que ya querían salir de Madrid, ir a una fábrica más moderna y salir del centro de la ciudad. Esos intereses se unan en un grupo de interés que es Mau Atlético de Madrid y venden los derechos, el Atlético de Madrid vende los derechos a una inmobiliaria o a un grupo de empresas que llaman a un arquitecto y están trabajando. Yo esto pues me voy enterando por la prensa. Al mismo tiempo, en aquellos años, era 2007, nosotros estábamos trabajando ya en el proyecto Madrid-Río y estamos acabando de hacer la torre que veis aquí. Con motivo de la crisis, esa empresa quiebra, desaparece y esos intereses del Atlético de Madrid, que no es una empresa inmobiliaria, se lo cede a FCC. FCC es una inmobiliaria grande del país, de las cinco grandes constructoras, que se llama Fomento de Construcciones y Contratas. Es una empresa que ahora estaba pasando unas épocas difíciles, ha entrado un capital, una inyección de Carlos Slim, un mexicano número uno del mundo en fortuna o número dos, con lo cual, bueno, esto de FCC, pues ahora parece que se quería deshacer de esto, ahora ya no se va a deshacer y no sé lo que va a pasar con esta historia, ¿no? En fin, esto para irnos situando. Nosotros, como éramos dos arquitectos, FCC piensa en llamarnos a nosotros. Dentro del equipo de Río nos selecciona como arquitectos que estábamos haciendo más edificaciones que a lo mejor otros de este mismo equipo y estábamos haciendo la torre y dice, bueno, pues vamos a juntar con estos y con estos a ver si es gente seria que esto puede ir adelante. Yo quiero contar no solo el resultado del proyecto, sino el por qué hacemos las cosas los arquitectos cuando nos ponemos a pensar. Como no sois de Madrid, muchos no sois de Madrid, aquí veis una imagen de Madrid en donde esto es un puntero, sí. Se ve el Retiro, la zona centro de Madrid, Palacio, Retiro, el Río. La operación Madrid-Río que habéis recorrido es esta zona de aquí. La LG Castellana, el Estadio del Real Madrid, el Estadio del Atlético de Madrid, y esto está inmerso en donde veis que este río es una línea más o menos continua. Aquí hay un meandro, el único meandro importante que tiene el río es precisamente donde está situado el Atlético de Madrid. Si viéramos un plano, este es un plano que debe estar hecho en 1850-40, en donde vemos lo que era la ciudad de Madrid en esa época y las cosas que iban llegando. Esto es después de la Guerra de Napoleón, el Palacio del Buen Retiro, que estaría situado aquí. Madrid se había construido, había ido creciendo entre dos palacios, el Palacio Real y el Palacio de Descanso o Palacio del Buen Retiro. Cuando este palacio arde, los reyes pasan a ocupar este palacio con este jardín, que es el Parque del Retiro ahora. Aquí ya ha desaparecido el palacio, porque después de la guerra los franceses, cuando entran en Madrid, ocupan el palacio como cuartel general y prácticamente queda arruinado. En cualquier caso, era un palacio de una calidad arquitectónica o constructiva muy mala, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el río, todavía es un río sin canalizar, vemos los bordes del río, es un río sin canalizar, y a esta ciudad de Madrid ya llama la atención estas avenidas que es donde todavía no hay ciudad y ya hay calles. Esto es todavía anterior, esto es de la época de finales del reinado de Fernando VI, que continúa Carlos III en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y hace unas avenidas, porque este era el futuro Madrid, lo que estaba llamado a ser
es ensanche de Madrid, en aquellos años era precisamente la zona sur. Y la prepara, aquí había una muralla, cuando esta muralla o esta cerca desaparece, aquí había una puerta, la Puerta de Atocha. Desde la Puerta de Atocha sale este trazado barroco de aquella época, que es este tridente. Desde la Puerta de Toledo, también de la cerca, sale otro trazado, otro tridente, que se va cruzando con el Paseo Imperial, que se va cruzando con la calle Embajadores y va produciendo este entramado de grandes paseos del siglo XVIII. Todavía no se había construido prácticamente nada, pero ya en este plano aparece el ferrocarril. Un consejo de ministros lo que marca que el primer ferrocarril de España, de Madrid, era estación término y se decide que sea en Atocha, que es esta ocupación. Pero los empresarios del norte de España quieren traer el carbón de Vascongadas a Madrid y solicitan permiso para hacer una estación en el norte, donde vienen las líneas desde el norte. Como el Consejo de Ministros había dicho que Madrid solo tenía una estación en término, les obliga a construir una vía de cintura que viene por aquí, pasa por debajo de los jardines del Palacio Real. Incluso el rey pensaba hacer un apeadero aquí, porque era una cosa que ya había hecho el rey Leopoldo de Bruselas, en Bélgica. El tren pasa por aquí y aquí lo vemos, este trazado del tren. Luego da la vuelta y llegaba a la estación término. Es decir, la estación de norte oficialmente no era una estación término. Este Madrid, que estaba preparado para ir a colonizar el borde del río desde la periferia sur de Madrid, cambia todo su futuro, se modifica porque el ferrocarril contamina todo este sur de Madrid. Aquí, de momento, no vemos nada más que esta línea de ferrocarril, pero tenemos otra foto, que veremos después, pero bueno, en esta foto ya se ve algo. Aquí, ¿qué seguimos viendo? El borde de Madrid, en ese arrabal donde aquí va a estar el estadio, el río sigue estando sin canalizar. Al otro lado, al arrabal, fuera del río, lo que están son los cementerios. Aquí están dos cementerios, hay tres. Pero ya vemos que el ferrocarril, esa vía de cintura, que pasa por debajo de las vías, que ahora veremos en las fotos, ya crea una nueva estación, que se llamó Estación Imperial, luego acaba creando otra estación, que es la Estación de Peñuelas, con lo cual todo esto se va creando de industrias y fábricas que se nutren del ferrocarril y que necesitan del ferrocarril para sacar su mercancía de la ciudad. Con lo cual eso es lo que hubiera sido un barrio, a lo mejor, pues más residencial o más aristocrático, acaba siendo un barrio popular ligado a la vida del ferrocarril. Este lugar, exactamente este, esta sería San Isidro, aquí está la ermita del santo de San Isidro y aquí se hacía la pradera de San Isidro, pradera que había dibujado, que había pintado Goya en este tipo de cuadros. Y esta es la pradera, al otro lado del río, aquí se ve el puente de los pontones, el nombre de los pontones, era un puente hecho a base de barcas y unas tablas pasando por encima de las barcas, que bajaba desde Madrid y se usaba este borde, este margen del río para hacer la verbena de San Isidro, que es el 15 de mayo. Al fondo se ve la cornisa de Madrid. Una foto más reciente, pero que debe ser de los años 30, años 20, de esta feria, esta verbena de San Isidro. Volvemos a ver, me parece que por aquí se ve el río ya canalizado, el puente de los pontones más moderno, que, lleno de gente que está llegando para la verbena. Pero este río de Madrid, en la ciudad de Madrid, antes de que llegara la electricidad e incluso el gas, antes de que llegaran los electrodomésticos y el confort de lo doméstico fuera el que casi conocemos hoy, el río era el lavadero de Madrid. Era el sitio donde un oficio que ha desaparecido, que eran las lavanderas, recogían la ropa de toda la ciudad de Madrid, la traían en unas bolsas, en unos sacos al río. En el río las lavaban, le ponían una señal, un alfiler, a quién pertenecía y dónde estaba esa ropa. Aquí se la lavaban, en el río, en los meandros laterales al río, y luego la tendían. Después de tender, se llevaba allí. Esto, por ejemplo, es una finca particular que tiene esa puerta para entrar a lavar cerca del puente de Toledo. Pues aquí otra imagen. Esta imagen bucólica del margen del río, pues en el fondo era esto, lleno de cañas y de empalizadas, esperando la ropa, aquí con ropa, a veces sin ropa, y se iba lavando la ropa de Madrid. En esta foto, ya más reciente, vemos lo que había pasado con el río, con el ferrocarril. El río ya ha sido canalizado, hay una primera canalización que es esta, es una canalización
de taludes de hormigón, luego pasó a ser una de muros de hormigón, con cajeros de hormigón. Pero aquí lo que vemos es que yo lo que decía del ferrocarril. Aquí viene el ferrocarril, aquí ya se crea una estación de un tamaño descomunal, una estación imperial. Es estación de mercancías, no era de viajeros ninguna de estas estaciones. La vía de ferrocarril pasa por aquí, aquí llega al campo del gas. Todo esto era, y entraba el ferrocarril dentro de las fábricas de gas, con el carbón o lo que aquí trajare, que luego se lo voy a llevar, ¿no? Y aquí otra estación, con todo esto y sus almacenamientos laterales, la estación de Peñuelas. El ferrocarril seguía pasando en superficie por aquí. Aquí ya se enterraba debajo de esta calle que hoy se llama ferrocarril y daba la vuelta hacia llegar a Atocha. Seguramente la mitad de los trenes no llegaban a Atocha, ¿dónde aquí? ¿Se volvían para el norte? O... pero reconocemos aquí este trazado barroco de estas grandes avenidas, todavía metidas ahora en este barrio ahora ya más popular, pero sí vemos todo este trazado barroco que tenía esta zona. Bueno, cuando nosotros tenemos que pensar qué demonios hacer aquí, creo que era importante es ver esto, porque el trazado, que lo hemos visto desde en planos del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, vemos que la arquitectura va desapareciendo, pero los trazados son inalterables. Los trazados son como las cicatrices y los surcos indelebles que mantiene la ciudad. En muchas ciudades no quedará un edificio romano, pero sigue reconociéndose el cardo y el decúmano de la fundación romana. Es decir, porque el espacio público es el que marca esos trazados que son los que acaban llevando las instalaciones, los que llevan los servicios a la ciudad, ¿no? Aquí vemos una cosa curiosa, es que cuando en la época de Carlos III se tomaba la decisión de hacer un paseo que bajara al río, se hacía en pendiente constante. Es decir, esto obligaba a unos traída de tierras y desmonte de tierras, con lo cual cuando pasa el ferrocarril pasa sin ningún problema por debajo de la calle, en otra cota de la ciudad. Hoy en día está enterrado y seguramente haciendo un túnel en superficie y rellenando de tierra todo lo demás, ¿no? Aquí vuelve a pasar el tren, no sé, yo me pierdo un poco, pero va por aquí, este es el campo del gas, los depósitos del gas, el ferrocarril entraría y sigue pasando por allí. En esta foto, hecha desde el río, donde vemos todos los palos aquí sin ropa, pero esperando la ropa, vemos cómo son los taludes y los rellenos que hay para hacer estas avenidas. Avenidas que eran paseos con muchos olmos, con muchos árboles, con doble fila, triple fila, cuatro de fila, lo que llamamos ahora el paseo de Toledo, al que baja el río, se llamaba el paseo de los ocho hilos, porque tenía ocho filas de árboles, cosa inaudita en la ciudad de Madrid y seguramente en casi ninguna ciudad del mundo. Bien, fotos de cómo va evolucionando este espacio. Vemos que el río, que efectivamente no es un gran río, ¿verdad?, pero es un río y como todos los ríos se desborda y crea problemas. Si nos fijamos, la ciudad de Madrid no se acercó nunca al río porque tenía miedo. Incluso el Palacio Real, que está cerca del río, los jardines que hace Sabatini, como los jardines de Palacio, se hace una calle muralla por delante para que no se inunden esos jardines, ¿no? Porque esto se desborda. Esta es la primera canalización, la que digo de taludes de hormigón. Cuando viene la segunda canalización con ya muros cajeros, el dinero para hacer esta segunda canalización con cajeros y muros verticales de hormigón sale de vender estos solares. Con lo cual, los arrabales de Madrid sí se pegan aquí. Por eso, cuando hicimos el proyecto Madrid-Río, el margen derecho no teníamos espacio, nada más que el propio muro y túnel de la M30 o de la vía de circunvalación enterrada, mientras que, por otro lado, había el gran parque de la Arganzuela, donde todavía se podía trabajar de otra manera, ¿no? Bien, en los años 50, ya en una revista de Berlín, España propone o cuenta en esa feria de Berlín lo que pensaba hacer en la zona donde hoy está el estadio. Pues una zona con jardines, con la canalización del río ya se había construido, se pensaba construir todo este margen del margen derecho del río, el río desciende en este sentido. En la zona del Calderón, pues torres y jardines, aquí se ven estas imágenes. Se ven mal, pero bueno, son las que hay. Lo que acabó haciéndose es esto. Una concesión extraña al Atlético de Madrid y a este Vicente Calderón, entonces presidente del Atlético de Madrid, se llega a un arreglo en el ayuntamiento. Había un concejal de urbanismo muy concejal de urbanismo, pero era el íntimo amigo y un forofo del Atlético de Madrid, el que consigue una concesión para que el ayuntamiento le deje construir este absurdo estadio en un lugar absolutamente inadecuado en el margen del río. Bueno, pero es que esto es verdad. Aquí se ve ya el puente de San Isidro, en lo que era el puente de los pontones, pues antes descendía y se cruzaba con barcas por aquí, pues ahora ya es un puente que coge las cotas superiores alejadas de la ciudad, ¿no?
Y aquí ya vemos estos edificios que fueron los resultantes del encontrar recursos económicos para enterrar, o digo, canalizar el río. Esta es una foto más reciente, en donde todavía se ve esta M30 que acaba siendo soterrada, venía por este margen del río y por el otro margen del río, con lo cual la ciudad no se podía acercar. Eran dos autopistas encerrando, bordeando el río. Los puentes que había no eran puentes personales, este sería de pasar instalaciones, está desaparecido, no me acuerdo ni de qué era. Estos son nudos como de autopista rodeando el puente de Toledo, el puente histórico que está aquí. Bueno, ¿y qué más vemos? Pues la ciudad donde hubiera estado limitada era esta, la distancia. Pero por aquella época, cuando se hace esta foto, el Atlético de Madrid tenía cierto, siempre como dice Javier, el Atlético de Madrid y el Real Madrid compiten en todo. Entonces, por aquellos años, no me acuerdo quién era el alcalde ni quién era el presidente del Real Madrid, se había concedido una edificación comercial en la parte de trasera del estadio del Bernabéu, que se llamaba la esquina del Bernabéu. Y Jesús Gil, que entonces era presidente de este club, pues pidió una compensación, supongo, no sé, no lo sé, pero yo me imagino que tuvo que haber algo de eso, y construye un bloque aquí de viviendas y un bloque aquí. Bloque que si no hubieran estado, pues esto, pues seguramente las torres hubieran tenido menos sentido, o más sentido, hubieran estado aisladas, mientras que ahora estaban ya rodeadas porque este edificio y este se habían salido un poco de la pauta general de que la ciudad de Madrid no se había acercado al río, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la propuesta, ¿no? Creo que todo esto, este conocimiento de la ciudad para nosotros era muy importante porque nos teníamos que encontrar argumentos para armar una propuesta, ¿no? La superficie del ámbito, como ha dicho Javier, pues son 204.000, la edificabilidad del ámbito 175.365 metros cuadrados que hay que agotar. Bien. Cuando nosotros llegamos, sabíamos por la prensa que el anterior equipo que había comprado los derechos edificatorios del Atlético de Madrid, pues era un equipo de una empresa que no me acuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo es que había contratado a Morphosis como arquitectos. Morphosis, si no lo sabéis, son los arquitectos de California, donde su líder es Thomas Main, Tom Main, que había sido premio Pritzker unos años antes, con lo cual esto venía arropado pues por un premio Pritzker y por una ciudad. Bueno, y yo quise saber, cuando nos llama FCC, Fomento, y nos dice, oye, ¿vais a hacer cargo de esto? Lo primero es que me voy al ayuntamiento a ver al concejal de entonces, a la concejala, oye, ¿esto es verdad? ¿O esto es un sueño? Esto era año 2008, ¿eh? O sea, era julio de 2008. Y que ha pasado ya también su tiempo de todo esto. Pero, en fin, conocíamos este proyecto. Vi el proyecto y quise ver cuáles eran los problemas y por qué esto estaba bien o qué estaba mal o qué era aprovechable de esto. El proyecto era este. Esto, a mí me parecía que ningún promotor sensato puede promover un edificio continuo que no se puede hacer. Si lo haces de un golpe, te quedará bien, si es un buen proyecto, o si lo haces por trozos, pues ya me dirás cómo funciona esto. Tendrías que hacer a lo mejor este primer trozo, cortar por aquí una medianera, luego a lo mejor hay un tío que hace este tiene que hacerse igual que aquel, porque no puedes estar cosiendo cosas desiguales. Esto tenía un... Yo recuerdo que entonces estaba en la escuela con Luis Fernández Galeano. Luis Fernández Galeano había sido, bueno, si lo conocéis, crítico de arquitectura y una persona, un sabio de todo esto. Había estado en un jurado en Bilbao, en donde se había presentado un proyecto de Zaha Hadid, un proyecto de Ábalos Herreros, un proyecto de César Pelli, que es el que acaba ganando. Y cuando me pregunto por qué ha ganado César Pelli y no ha ganado otro, dice porque el de César Pelli se podía ejecutar, o sea, que tenía la lógica de poderse hacer. Estos son los proyectos que no tenían lógica hacerse. Esto es una especie de un todo continuo. Pero si algo caracteriza este lugar es la enorme pendiente que hay desde esta plaza Francisco Morano hasta el río. Por otro lado, sabíamos, porque estábamos haciendo el río, que acercarse al río es tratar con la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es una confederación que ya, si lo ha complicado Javier con lo que es ayuntamiento, lo que es comunidad, esto es entrar en un órgano nacional o local de orden no se sabe qué, que te impide cualquier cosa. O sea, poner una pata en el río y cerca del río, pues ya era un problema. Esto no sé lo que hubiera pasado con todo esto, ¿no? En cualquier caso, había edificios altos, este 20 plantas y este 28 plantas, ¿no? Y luego en esto, todo en una pendiente tremenda, porque aquí cae como 15 o 20 metros de una cota a otra, esto es pendiente y sin un solo escalonamiento, estos dos escalonamientos, yo me parecía que no iba a funcionar. Bueno, esto es lo que conocíamos. Gracias a Dios, el ayuntamiento nos dijo, oye, esto no hace falta hacerle caso, no hay ningún interés, esto es de unos particulares, si el particular quiere,
Bueno, entonces este, lo que sí, ay, perdón, lo que sí vi es que hacía una calle también. Nosotros enseguida vimos que el resultante de la fábrica Mau es una manzana demasiado grande, más una manzana anómala en esa zona de Madrid. Sería la manzana más grande de Madrid. Oye, pues no tiene mucho sentido. Vamos a encontrar cuál es la clave para hacer una nueva calle. Este Tom Main hace esta, que une esta calle que se llama San Epifanio, que es muy cortita, de las más cortas de Madrid, a esta otra que no es ni siquiera calle, la dibujo aquí como calle, pero que es una zona no construida, de un paseo peatonal. Y hace esta calle. Y nosotros lo que proponemos es hacer, pues siguiendo esta lógica, encontrar las claves de cómo debe ser una calle que esté aquí, en donde se vuelve a repetir este elemento de la Puerta de Toledo con el tridente. Pues aquí aparece ahora una plaza otra vez igual con dos. ¿Por qué no metemos una tercera que vaya a este punto, que sería muy simétrica a otra que venía por aquí, ahora no lo veo bien, desde este punto a este punto? Y si alguna vez en el futuro, y eso lo hicimos en el concurso del Río también, hay que unir vía tráfico rodado esta zona y esa zona de Madrid, a lo mejor hay que hacer unos puentes en superficie, este que ha quedado como lazo de una antigua autopista, que tenía su simétrico aquí, este se ha enterrado, se ha soterrado por debajo del río y por debajo de la M30, y este se ha quedado por arriba, pues a lo mejor un día hay que hacer dos puentes. Encontramos también, que no tengo aquí, pues una imagen de Fernando Chueca, que había propuesto unos puentes semejantes en los años 60, pero los había puesto paralelos al río, paralelos al puente histórico. O sea, que yo creo que dañaba al puente histórico y tampoco entendía esta especie de, desde plaza, salir siempre de forma radial, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que proponíamos aquí, que si había que hacer un nuevo trazado, pues hagamos un trazado que descienda al río, que podía conectarse con este punto y con este punto simétrico, dos puentes de superficie, porque ahora las líneas, que no sé si son como 15 líneas de autobús que vienen de esta zona de Madrid a esa zona de Madrid, están bajando por un túnel, se están metiendo por debajo del río, debajo del M30, y vuelven a salir por aquí. A lo mejor esto algún día se puede poner. Esto se lo propusimos al antiguo alcalde, anterior alcalde Gallardón, y dijo que bueno, esto lo dejáramos en el concurso, que son ideas de concurso, que ahí se quede. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, como el futuro es impredecible, y por mucho que a los arquitectos nos parece que nos gusta predecir el futuro no lo… Bueno, ahí está, por si acaso eso sirve algún día en el futuro. Entonces, lo que ocurría es que teníamos que en esta zona, una vez que teníamos esta calle hecha y esta calle horizontal, esta calle en pendiente, la misma pendiente que tiene esta o que tiene esta, el problema lo estábamos resolviendo en tres áreas. Una, que llamamos Francisco Morano, otra, Gran Manzana, y otra, dos torres en el parque dentro de una zona que da continuidad al parque del río Manzanares. Francisco Morano, Gran Manzana y las torres del río del parque. Bien, esto es, lo voy a pasar deprisa porque ya lo ha contado también Javier, esto es un poco la ordenación por áreas de movimiento de dónde va a estar la edificación en altura y la edificación baja, por decir así. Y estas zonas verdes, que no debían estar coloreadas verdes, salió así, pues es zonas de propiedad privada, pero cuyo suelo tiene que estar en continuidad con el espacio público y tiene que ser público, ¿eh? El uso de ese suelo. Lo mismo que esta zona verde es porque debajo hay un enorme aparcamiento para dar servicio a la dotación de estos edificios, pero la superficie es pública. Esto, gracias al complejo inmobiliario que ha hablado, pues esto no es un problema. Aquí vemos, pues con más detenimiento, las distintas líneas que marcan este planeamiento. Aquí vemos, por ejemplo, este edificio. Este edificio es un edificio que tiene un ancho casi de 20 y tantos metros, porque tiene patios interiores. Esta opción, si el arquitecto que venga en el futuro a hacer este proyecto, que no somos nosotros, esto estamos haciendo, como ha dicho Javier, planeamiento, ¿no?, ordenando, pues decide hacer aquí un edificio, pues tendrá que alinearse en esta línea el 75% de su edificación, podrá abrir patios y volver a hacer. En esta banda podrá construir lo que quiera, pero también podría hacer un edificio más estrecho. Si lo hace más estrecho, tendrá que ir a agotar la máxima altura. La máxima altura aquí son 4 plantas. Tendrá que hacer, jugar con unos parámetros y encontrar, cumpliendo siempre todas las normativas vigentes en el momento en que se desarrollen, dentro de los márgenes y los parámetros que nosotros estamos marcando. Bueno, esto es una ficha de una de estas zonas, de otra torre. Y esto es lo que quizá explica esto del área de movimiento.
Nosotros hemos marcado un área de movimiento que es la trazada en línea de puntos. El promotor siempre va a querer agotar la edificabilidad, pero tiene la posibilidad de hacerlo con una torre alta y que llegue a las 25 plantas, digo, a las 15 plantas, pero claro, no puede hacer la ya gorda. Si la hace alta, no será delgada. Si la hace gorda, será más baja. Y si este cuerpo lo hace con un patio, pues tendrá que no agotará la altura, y tendrá, pero agotará casi toda la planta. En este lo hace lleno porque esto tendrá que bajar. O sea, tiene que encontrar el equilibrio dentro de su parcela, dentro de los parámetros que le hemos dado. Aquí, pues otro ejemplo de lo mismo. Hemos marcado una torre, lo cual no quiere decir que toda la torre pueda hacer, porque hay una normativa del Plan General de Madrid que te dice que los edificios tienen que separarse H medios, la mitad de la altura respecto al eje de la calle que tenga enfrente. Entonces, a lo mejor con 21 plantas no puede estar las 21 en esta línea porque no cumpliría los H medios. Pero sí, construyendo la altura máxima en la parte trasera, puede hacer un edificio con otra riqueza espacial y con otra imaginación, en donde puede encontrar distintas soluciones. Lo mismo en el zócalo, con patios o sin patios, y trasladar edificabilidades en los distintos sitios. Porque la edificabilidad es por parcela, no por torre o por zócalo, ¿no? Lo mismo ocurrirá en las torres altas. Si el promotor quiere usar la altura máxima, tendrá que ir a una menor planta. Si quiere usar la planta máxima, tendrá que ir a una menor altura. Y ahora, redundando un poquito, pero rápido, con lo que ha dicho Javier de las sombras. Aquí es un estudio de sombras de todo nuestra propuesta, y están marcadas las líneas en este recinto donde hay sombra. El Plan General de Madrid te obliga a que ningún edificio le quite al menos dos horas de sol a cualquier edificio que ahora tenga sol. O sea, tú no puedes hacer algo que le quite el día 22 de diciembre, que es el día donde hay menos sol del año, ¿eh? Ese día al descansar, 2 horas. Bueno, donde no hay 2 horas nunca es en estos triangulitos. Pero, como verá, no afecta nunca a eso. La intensidad de la sombra, como decía antes, es tremenda. Dentro de este patio, fijaros la sombra que hay. No da el sol nunca. Pero en este patio le pasará igual. No hay sombra nunca. En cambio, en esta manzana hay mucho sol. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo se desplaza la sombra de estas torres, como decíamos. El día 22 de diciembre... que es el solsticio de invierno, tenemos que encontrar que nunca haya una zona que perjudique a alguien con menos de dos horas de sol. Bueno, a las 9 de la mañana, que ya ha salido el sol, el 22 de diciembre, la sombra sería esta. 2 horas después, la sombra es esta. Otras 2 horas, la sombra es esta. Otras 2 horas después, la sombra es esta. A las 5, la sombra es esta, y a las 6 ya no hay sombra, porque se ha hecho de noche, el 22 de diciembre. ¿Qué vemos? Que solo estas zonas rojas no tienen 2 horas de sol al día. En ningún caso le afecta al vecino que está enfrente. Si hubiéramos hecho la solución de decir, oye, ¿y si hacemos un edificio, esa edificabilidad en vez de en torre, tenemos que hacerla en manzana cerrada? Que aquí vemos, aunque de mala manera, lo que podían ser, pues unas manzanas. Esto no se ha estudiado en profundidad, pero sí, digo, bueno, vamos a ver, aquí habrá unos edificios de 8 plantas, ¿vale? 8 plantas. Con 8 plantas, esto es lo que está en sombra. El vecino de enfrente, hay locales y panaderías que hay allí que no reciben el sol. Las 2 horas esas, nunca. Sin embargo, con esto sí pasaría, ¿no? Bueno, entonces ahora, como arquitecto, teníamos que, bueno, pues decidir 2 torres en la zona de la Plaza Morano, 2 torres que queríamos que fueran radiales, que ya indicaran, jugaran a esa configuración radial del sur de Madrid. Bueno, sencillo, 2 torres altas que se relacionaran ya no con el barrio, sino con la ciudad entera, 2 torres de alcance metropolitano, que estarían en el río, en un sitio preferente de la zona del río y en el meandro importante que hay aquí, pero había que hacer una manzana que hay que un grueso de edificabilidad entre zonas bajas y zonas altas. Entonces, hicimos una siguiente reflexión sobre las manzanas, sobre los ensanches. Esto es una reflexión que tuvimos que ir a contar a la Comisión de Patrimonio para ver por qué salen las cosas así. Porque, como digo, creo que los arquitectos debemos intentar explicar las cosas, no hacerlas porque tenemos la intuición de que creemos que están bien, si no somos capaces de razonarlas, ¿no? Entonces, creo que es indiscutible que de la cantidad de manzanas que se han hecho en el urbanismo mundial, la que es el paradigma de la gran manzana y buena manzana, la que ha dado un buen resultado, es la de Barcelona, del Plan Cerdá de Barcelona. Esto, por decir, por encima, las de Manhattan o las de cualquier otra ciudad que se hayan utilizado manzanas, ¿no? Pero Cerdá, que esto lo hace en 1859,
Cerdá lo que estaba proponiendo es una ciudad muy esponjada, con estas manzanas de 113 por 113, pero con bloques y jardines entre medias. Esa manzana no duró un asalto, porque a los pocos tiempos la presión urbanística de la ciudad le pidió incrementarla. Y lo que eran 67.000 metros cuadrados, más o menos, de por manzana, se le dio más fondo y ya se incrementaron en otros 29.000 metros. Luego se ocupó el centro de la manzana y ya el jardín ya dejó de existir, otros 18.000. Luego se construyó y se ató a los dos lados de la manzana, 52.000 más. Luego se hizo un peralte, otro peralte, otro peralte, el ático sobre ático y acabó con otros 126.000 metros, con lo cual acabó teniendo 294.000, una cosa que tenía 67.000. Pero lo cierto es que la ciudad de Barcelona que conocemos hoy en día no es la de Cerdá, es el resultado de ese incremento de edificabilidad. Y la ciudad que ha sido reconocida, la única ciudad en el mundo que ha sido reconocida, medalla de oro del Riva, el Riva se dedica con una medalla de oro anual o bianual, creo que es anual, que da a normalmente arquitectos por su merecida trayectoria y aportación al mundo de la cultura, de la arquitectura, solo ha habido una ciudad que lo ha hecho, que ha sido Barcelona, por su aporte al mundo de la cultura, de la arquitectura. Y como principal aporte en la mención del Riva es su urbanismo y la manzana del ensanche de Cerdá. Es decir, esta es la ciudad con esta densidad, es la que permite una ciudad que tiene servicios, que tiene metro, que tiene autobuses, que tiene taxis, que tiene comercios, una ciudad dispersa, una ciudad a la americana, una ciudad difusa o dispersa, no acaba teniendo ningún servicio público, con lo cual la ciudad pierde su principal razón de ser, que es el intercambio, salir a la calle y encontrarse con otras personas, el intercambiar conocimientos, intercambiar dinero, intercambiar información, intercambiar afectos, enamorarse, en fin, eso es lo que pasa en la ciudad mediterránea, que es esta ciudad densa, continua, en donde el espacio público es continuo y puedes ir caminando y cruzar la ciudad entera sin encontrar ningún punto de discontinuidad, ni de peligro, y encuentras siempre ese comercio en la calle, ¿no? Bien, entonces, el asunto es que la ciudad que conocemos es esta, pero ojo, esta es una ciudad que hoy no es implanteable porque es una ciudad que es antihigiénica, de alguna manera, en el sentido higienista que se plantea a mitad del siglo XX con la Carta de Atenas, en donde lo que promueven es la ciudad del bloque abierto, la ciudad soleada, la ciudad donde los edificios no pueden ser esa crujía de 25 metros o de 30 metros, 28 metros que tiene la de Barcelona, con pequeños patios interiores, mal ventilada, mal iluminada y poco soleada, lo que está defendiendo es este urbanismo. Entonces, tenemos que intentar ver qué pasaría con esa ciudad si respetamos la morfología, la forma de la ciudad de la actual Barcelona, pero con los bloques de poco fondo, resulta que estaríamos perdiendo edificabilidad. Ya no tendríamos esa densidad urbana o de gente que da razón de ser a todos los servicios que tiene la ciudad que nos interesa. Entonces tendríamos que crecerla en altura para que hubiera los mismos habitantes, pero si lo crecemos en altura, ya las sombras, la caja que da la calle, el escenario urbano se transforma y también se degrada. Entonces tenemos un problema. Entonces, decíamos, ¿cómo aunar las ventajas de la morfología, de la forma de las ciudades de los ensanches del siglo XIX con las tipologías del siglo XX? Para eso tendríamos que reducir y proponemos el intercambiar torres con bloques. Aquí, en el tamaño de Cerdá, seguramente es inadecuado, pero también podríamos conseguir incluso la penetración de cruzar. Tendríamos que las torres se separan de la calle y la calle se ensancha para dar presencia a la torre. La calle gana riqueza porque, además de calle, se convierte en plaza, plazuela, que es el ensanchamiento de la calle. Las zonas verdes interiores se asoman al exterior y son percibidas, sean privadas o públicas, son percibidas por el ciudadano, y creemos que esto tenía una gran ventaja. Si esto lo llevamos a la manzana nuestra, que es una manzana de muchísimo más tamaño, porque esa es una manzana pensada en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, donde no existía el automóvil. Ahora vamos a vivir en unas ciudades que ya tienen automóvil, y el automóvil del futuro seguramente es un mejor automóvil que el que tenemos ahora, pues es un automóvil no contaminante, a lo mejor es un automóvil urbano, es eléctrico y es otro tipo de ciudad a la que vamos. No debemos de cerrarnos puertas, ¿no? Si esto, si hacemos el borde que definimos la manzana con el comercio y con la vivienda, lo alternamos con las torres, tendríamos este, sería el resultado. Esto sería esta gran manzana, con cinco torres, con cuerpos bajos, con comercios en las zonas bajas de las torres y las zonas bajas de los edificios, con ensanchamientos de las plazas. Hay que tener que ya las aceras que hemos dejado son de un tamaño
exagerado para lo que es Madrid, con doble fila o triple fila de árboles, porque pensamos que todo el espacio público debe estar en las aceras y no tanto en el espacio, en este verde privado, que es un verde que está más para el disfrute y verse unos, lo que hemos llamado corredores verdes. Estas son sugerencias de Javier, recuerdo perfectamente, que estas calles tengan continuidad en fondos visuales verdes y que no se vean cerradas por estos bloques de edificios, ¿no? Con lo cual deja pasar el aire, por supuesto, deja pasar las vistas y deja pasar a las personas. Bien, esto sería por la volumetría que esto lleva en una especie de montaje 3D. Bien, esto pasó lo que ha dicho Javier. Nos dice, oye, pero esto, como esto lo enseñemos así, estos bloques rosas o el color que tú quieras, pero esto no, no puedes ponerle fachada a esto. Bueno, vamos a poner fachada. Entonces, entre que había poco tiempo, que no sabemos cómo es la planta del edificio, pues cogimos un poco cosas que en el estudio teníamos, en el estudio acabamos de hacer unos años antes, pues una torre en altura que funcionaba así con bandas, no tenía terrazas, ahora creo que debería tener terrazas porque el código técnico nos complica mucho la limpieza de los cristales, la apertura de huecos, esa fachada no hay quien la limpie porque no tiene góndolas estos edificios, entonces creo que la terraza, aunque sea una terraza, si no computar la edificabilidad en las zonas estrechas únicamente para mantenimiento de la fachada sería ideal y dar sombra y proteger al edificio. Acabamos de hacer en Barcelona este edificio ya con algo de terrazas para Caixa y con este juego de alternancia que se ve en estos dos proyectos, pues quisimos meterlo aquí. Entonces, se contrataron unos vuelos con un globo sobre la zona para intentar contar el antes y el después de la mejor manera posible. Entonces, aquí se ve este resultado final, donde se ve la Plaza de Morano, la calle primero peatonal y luego de tráfico rodado que desciende a la llegada al río, estos dos edificios puestos en esa configuración radial, la manzana grande con el jardín y con el interior verde del privado, las torres de la Gran Manzana y las dos torres metropolitanas del río. Esto es un zoom. Otra foto se hizo más difícil de entender, porque esto, fíjate la deformación que tiene esto, porque el estadio es que está echado encima. Entonces, bueno, lo habéis visto allí. Pues hicimos este otro montaje, o finalmente este, donde se ve el tamaño de la fábrica MAU, el estadio, los dos edificios que se hicieron quizá de forma más inadecuada, sobre todo este, en esta zona, y la calle que va a venir por aquí, que, bueno, por ahí, perdón, que va a unir Francisco Morano con el río, ¿no? Bien, y aquí está la torre, y este, el río, los que habéis conocido, todo el proyecto del río es un continuo de caminos serpenteantes que evocan una hipotética crecida del río y que ha traído de la Sierra de Madrid, ha arrastrado pues el granito, las piedras, las rocas, los pinos, y cuando las aguas se han vuelto a su cauce ha dejado marcado unos surcos, ¿no? Esos son los surcos que imaginábamos que eran los que son estas sendas, estos caminos. Y todo eso es un parque muy dinámico, es estrecho en la mayoría de los sitios y tiene un paseo y casi los bancos están como alineados, es casi un espectáculo ver los que bajan, los que suben continuamente. No hemos conseguido un parque muy estancial, pero en el meandro hemos pensado que hay que dar ese contrapunto, dejando una zona muy despejada, dejando una pradera que evoque la antigua pradera San Isidro, que estaba en donde ya no puede haber pradera San Isidro, o que evoque el campo de fútbol de glorioso del Atlético de Madrid, donde jugaban en un campo de césped despejado. Entonces, bueno, pues esto sería el porqué de esta solución con este zoom, en donde se ve pues otro juego de aguas, además, ¿no? Y el dotacional que hemos colado. Esto ya es todo, se acaba, aquí está, venga, fenomenal.